Cordial saludo, soy Catalina Ciro, encargada de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa de servicios públicos. Hoy le vamos a contar un poco de lo que hemos venido realizando con los colaboradores de la empresa sobre el tema relacionado. Para iniciar, vamos a hablar de la importancia del bienestar laboral. Es necesario que los colaboradores cuenten con las condiciones necesarias para llevar a cabo sus labores, tanto en las áreas administrativas como operativas. Otro aspecto importante es la promoción en la seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores de la empresa de servicios públicos. Para ello, hemos venido implementando la sensibilización y pedagogía en los operarios y el personal administrativo de la organización. Se han abordado diferentes temas para cuidar la salud y seguridad de los empleados. Algunas de ellas son el manejo de los elementos de protección personal, pausas activas, recorrido a las instalaciones donde ellos operan. La importancia de que los operarios utilicen los elementos de protección personal es para evitar lesiones o incidentes que puedan causar daño a la salud de ellos. Estos temas se abordan mediante charlas y talleres que se les brindan a los colaboradores de la empresa. Cada cierto tiempo puede ser entre 3-4 meses. Para completar la información, los operarios y el personal administrativo de la empresa de servicios públicos reciben capacitaciones para mejorar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Algunos de ellos son investigación de accidentes, identificación de peligros y riesgos, curso de alturas, comunicación asertiva, manejo de extintores, primeros auxilios, entre otras. En conclusión, la empresa no solo se preocupa por fortalecer el desarrollo de los procesos de la organización, sino también en cuidar la salud y seguridad en el trabajo de nuestros colaboradores. Es decir, si el equipo de trabajo tiene bienestar, los servicios públicos que se le brindan a la comunidad estarán en óptimas condiciones.